Y bueno, la situación es que los hoteles todavía no estamos habilitados y se nos hace demasiado largo el tiempo de espera, porque ya te digo, desde el 19 de marzo que no estamos trabajando y con alguno que otro caso no se puede solventar, o sea, todo esto lleva mucho, es mucho gasto, muchos gastos fijos y al no tener pasajeros no podemos seguir adelante. Yo la verdad que en un momento me llegué hasta bromatología, que fui muy bien atendida por la señora que está allí a cargo de todo, y bueno, ella me permite poder trabajar con gente de obra pública y alguna persona de banco, más que eso no, pero otra ayuda o otra persona que se haya acercado, no, nadie. La verdad que ayer recibí la noticia de un cliente que me comentó que también cerró el Hotel Libertador, cerró el Mediterráneo y el Americano de San Francisco. En Córdoba ya han cerrado varios también. Y no sé, claro, hoteles muy grandes y con muchos empleados, seguramente se hace más dificultoso aún. Uno ve que se dilata todo, se va dilatando. Por ejemplo, por ahí hay una persona que va a llegar de un lugar, de una zona blanca, y uno lo está esperando y de pronto llama para decirle que no lo dejaron pasar. Entonces, bueno, es como que se cae una reserva y imagínate en este momento tener dos reservas, es como decir, tengo el hotel lleno. Yo sostengo de que el hotel sería el lugar de menos contagio, porque la persona llega, pasa a su habitación, el desayuno se le lleva a la habitación y la habitación se desinfecta, se ventila. Yo pienso, digo, si se habilitara a trabajar con menos habitaciones para ir intercalando y que no se utilice la misma habitación 2 días seguidos, una cosa de ir manejándolo de tal forma que no nos compliquemos nosotros también, porque imagínate, nosotros estamos. O sea, trabajamos nosotros acá y las chicas, las 3 chicas que tengo, que bueno, en este momento no están viniendo, pero bueno, no están viniendo las 3, pero bueno, cuando vienen tampoco quisiera tener un problema de algún contagio o algo así.